Hola, bienvenidos a la Universidad Fidelitas. Mi nombre es Mariana Gutiérrez, soy una de las representantes de la universidad y esta noche vamos a tener una charla muy importante que se llama Tips para una exitosa entrevista de trabajo. Pero antes, quiero brindarles información de los beneficios y las carreras que impartimos acá en la Universidad Fidelitas. Para empezar, quiero comentarles que la universidad se fundó primeramente como un colegio. Luego fue aprobado por el CONESUR para convertirse en una universidad independiente en agosto de 1994. Quiero mencionar los tres pilares que nos caracterizan como la mejor universidad privada de ingeniería. El pilar número uno es que contamos con excelencia académica. Al día de hoy tenemos seis carreras acreditadas por SINAES, entre ellas Ingeniería en Sistemas de Computación, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Administración de Negocios, Contaduría Pública y Derecho. Además de esto, todas nuestras carreras están 100% aprobadas por el CONESUR. ¿Quién es el CONESUR? Es el ente que regula y respalda las universidades privadas. Súper importante. En el momento en que ustedes decidan estudiar en una universidad privada, asegúrense de que estén las carreras aprobadas por el CONESUR. ¿Por qué? Porque si no están aprobadas van a perder tiempo y dinero en una carrera que al final no tiene ninguna validez. El segundo pilar es que somos la mejor universidad privada de ingenierías, pero también tenemos ciencias sociales y económicas. Algunas de las ingenierías que impartimos son telecomunicaciones, cadenas de suministros y logística, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de computación, telecomunicaciones, entre otras. En cuanto a ciencias sociales y económicas, tenemos economía, administración de negocios, derecho, contaduría, economía, publicidad y diseño publicitario. Ahora, el tercer y último pilar es que contamos con dos campus completamente modernos. Uno está ubicado en San Pedro de Santa Marta y el otro está ubicado en Heredia. Algunos de los beneficios de estudiar acá en la Universidad Fidelitas es que partamos del punto que tenemos 40 años formando profesionales de alto nivel. Contamos con carreras con alta empleabilidad, 8 de las 10 carreras con más demanda laboral. Utilizamos lo que es la metodología STEM, que eso significa aprender haciendo. Contamos con horarios diurnos y nocturnos, tenemos profesores expertos en cada una de las áreas, variedad de zonas, zonas de recreación, tenemos sistema de becas y financiamiento. En cuanto a las becas, nosotros, como somos una universidad privada, no tenemos becas deportivas. ¿Por qué razón? Porque aunque ustedes no lo crean, las personas que asisten a una universidad privada, la mayoría trabajan y estudian. Por lo tanto, no tienen tiempo para dedicarse al deporte. Solo contamos con becas académicas y en cuanto al financiamiento, tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos pagaré, mini cuota, el Banco Nacional, tenemos convenio con CONAPE. Entonces, esto es parte de la información de la universidad que les quería brindar. Ahora, chicos, antes de entrar en lo que es con la charla de tips para una exitosa entrevista de trabajo, quiero mostrarles un video de la universidad. ¿Conoces cuáles son las carreras del futuro? Tal vez en estos momentos no puedes contestar esta pregunta, pero sí tenés la oportunidad de conocer un poco más de la Universidad Fidelitas, que te ayudará a impulsar tu ingenio, preparándote para el mercado laboral con la mejor excelencia académica en carreras de ingenierías, ciencias económicas y ciencias sociales. Desde hace más de 38 años, la Universidad Fidelitas viene haciendo historia, siendo reconocida como la mejor U privada en ingenierías. Tenemos más de 14 carreras, de las cuales 5 están acreditadas por el SINAES en Campus San Pedro. Con esto, nos comprometemos a garantizar un continuo mejoramiento de la calidad académica. Fidelitas te ofrece 8 de las 10 carreras con más oferta laboral según el ranking realizado por CINDE. Además, cuenta con más de 20 técnicos y cursos libres, con los cuales puedes aprender de una forma eficaz, que te ayudarán a fortalecer tus habilidades profesionales. Tendrás la oportunidad de estudiar en dos campus modernos, ubicados en San Pedro y Heredia, los cuales cuentan con 39 laboratorios construidos con alta tecnología.
podrás elegir distintas opciones de horarios, ya sean diurnos, nocturnos e inclusive fines de semana. Ponemos a tu disposición beneficios especiales tales como becas y promociones. Además, pregunta por las opciones de financiamiento. Somos una universidad solidaria y comprometida con el medio ambiente, por lo que podés ser parte de prácticas de cooperación al desarrollo de las comunidades más necesitadas. La UTI ofrece gran variedad de servicios de calidad que abarcan todos los aspectos de la vida universitaria. El Departamento de Vida Estudiantil te brinda orientación vocacional, acompañamiento en la experiencia universitaria y actividades pensadas para vos. La decisión de tu futuro está en tus manos. Creemos en el poder del ingenio. Te impulsamos a lograr tus objetivos y alcanzar tus sueños en la Universidad Fidelitas. Ok, chicos. Ahora quiero también mostrarles, antes de entrar con esta charla de tips para una exitosa entrevista de trabajo, un video súper importante para que ustedes tomen en cuenta. Como nosotros siempre decimos, todo esto por nosotros, es súper importante que cuidemos nuestro lenguaje corporal a la hora de que vamos a ir a una entrevista de trabajo. ¿Eso por qué? Porque el lenguaje corporal dice muchísimo de nosotros. Y es parte de lo que vamos a hablar en esta charla más adelante. Entonces, quiero mostrarles el video, pongan muchísima atención, por favor. Hola, en este video vamos a aprender qué es lenguaje no corporal y cómo utilizarlo a tu favor para cuando necesites hablar en público. El lenguaje corporal es todo aquello que emitimos sin necesidad de utilizar gestos, movimientos, ademanes, posturas y expresiones faciales. Si utilizamos el lenguaje corporal no apropiado, esto puede perjudicarnos. Recordemos que como público captamos muchísima información a través de nuestros sentidos y esos son los más importantes para nosotros poder persuadir a nuestro público. Recordemos que debemos aprender a utilizar nuestro lenguaje no verbal no solamente a nivel social, sino también a nivel laboral, ya que en cualquier carrera que elijas, ya sea ingeniero en sistemas de computación, ingeniero industrial, ingeniero civil o bien seas abogado, contador público o administrador, debes dominar siempre el lenguaje no verbal. Esto porque en algún momento vas a tener que exponer algún proyecto en la empresa para la cual tú laboras. ¿Te ha pasado que ves a una persona que ni siquiera conoces e irradian un gran carisma? Bueno, esto pasa porque su expresión está alineada con su lenguaje corporal, transmitiendo confianza y calidez. Con este video espero que entiendas los principales conceptos del lenguaje corporal para que puedas leer mejor a los demás, captar la atención de tu público y sobre todo corregir los posibles errores. Número 1. Comienza por tu postura corporal. Si quieres demostrar que eres un líder y estás en capacidad de manejar con tranquilidad cualquier situación, tu postura hablará mucho de ti. Debes tener cuerpo erguido, palmas abiertas, una persona encorvada se ve como si ocupara menos espacio, transmitiendo inseguridad y menos energía. Un adicional, las palmas abiertas están asociadas con honestidad y lealtad. Número 2. Buen manejo del contacto visual. La mirada hacia las personas puede demostrar tanto interés positivo como negativo. Si bien mirar a los ojos demuestra interés hacia lo que el otro está compartiendo, siempre que lo haces, estimula algún tipo de reacción. Muestra atención a lo que te hablan con naturalidad. Así tendrás la capacidad de interactuar, generando empatía y demostrando confianza. Número 3. El tono de tu voz demuestra interés. Generalmente, quien usa un tono más alto que los demás considera que tiene más poder para hablar, de manera que está bien utilizar el mismo tono de voz del otro participante para expresar interés e igualdad. Número 4. Atento a tus movimientos. Mientras caminas y te mueves, aparecen signos que hablan de ti y cómo te estás sintiendo en un movimiento determinado. Si caminas con las manos apoyadas en las caderas, expresa que eres decidido, eficaz y rápido. Quien se siente decaído camina lentamente con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. Sonríe, es tu mejor arma de expresión. Llegar siempre con una sonrisa hará que la otra persona se sienta más tranquila y te proyecta como una persona amable y sociable,
Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto para no hacerlo en un momento inadecuado o que la sonrisa parezca falsa. En conclusión, el mejor consejo de todos es ser consciente de tus movimientos. Recordar siempre que ellos expresan y comunican todo. Estas herramientas harán que puedas llevar una conversación por el mejor camino. Ok, chicos. Ahora vamos a entrar con lo que es la charla de esta noche y vamos a ver algunos tips para poner en práctica para poder ser exitoso desde nuestra primera entrevista de trabajo. Y cuando digo entrevista de trabajo, a raíz de lo que estamos viendo hoy en día, las entrevistas no solamente tienen que ser presenciales. Créanme que el 100% de las entrevistas ahora son virtuales. Entonces debemos cuidar todos esos detalles si vamos a tener una entrevista virtual, desde la forma en que nos vamos a vestir, aunque estemos en la casa, hasta el fondo que vamos a utilizar para esa entrevista. Entonces aplica tanto para entrevistas presenciales como virtuales. Vamos a iniciar. Con la definición de lo que es una entrevista laboral. La entrevista laboral es la técnica más utilizada en los procesos de selección de personal. Ante un puesto de trabajo vacante, se establece el perfil del candidato y posteriormente, a través de la entrevista, se elige uno de los candidatos para ocupar el puesto determinado. Cuando tenemos poca experiencia y debemos enfrentarnos a nuestra primera entrevista de trabajo, generalmente nos sentimos con nervios, miedo, pero también sentimos entusiasmo y felicidad, ya que el trabajar nos brinda la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido durante la vida, el colegio y la universidad. A la hora de buscar empleo, debemos prestar atención a las habilidades propias y conocimientos, hacer una autoevaluación sobre ellas para luego poder buscar las ofertas de empleo que las contengan. Pero, ¿cómo hacer una entrevista de trabajo con éxito? Para esto, una vez que des con el empleo indicado y tengas una entrevista para optar por un puesto, es vital dar una buena impresión a los reclutadores para destacar sobre los demás candidatos. Los procesos de selección no son nada fáciles para los profesionales, quienes deben demostrar que tienen las cualidades y exigencias para asumir el cargo. Pero por fortuna hay algunas claves para superar esta instancia de manera exitosa y conseguir el trabajo deseado. Entonces, vamos a ver los 10 consejos para una exitosa entrevista de trabajo. Actualmente, a raíz de lo que estamos viviendo, el 100% de las entrevistas están siendo de manera virtual. Entonces, lo que vamos a comentar no solamente aplica para las entrevistas que en su momento pueden darse presenciales, sino que también aplica a la hora que tengamos una entrevista virtual. Debemos cuidar desde la vestimenta que vamos a utilizar hasta el fondo que vamos a usar para la entrevista virtual. Entonces, los 10 consejos para la entrevista exitosa serían: número 1, prepárate con anticipación. Antes de tener la entrevista de trabajo, deberás obtener toda la información del puesto y de la empresa que contrata. Investigar sobre ella, pregunta con los contactos profesionales, consultar en internet y averiguar todo lo que puedas antes de ser entrevistado. Cuando la persona que realiza la entrevista le pregunta al candidato sobre la empresa, lo hace para conocer su grado de preparación de cara a la entrevista. Esto es un factor clave para destacar ante los miembros de Recursos Humanos y haber investigado sobre la compañía. El hecho de haber investigado sobre la compañía fortalece la candidatura en la entrevista. De esta forma, cuando la empresa pregunta sobre el grado de conocimiento e implicación de los candidatos tienen con ellos, localiza así a los candidatos que muestran mayor fidelización, tanto con el puesto como con la empresa. Si un candidato no sabe responder a esas cuestiones, quedará demostrado
su desinterés y su falta de compromiso con la empresa. Conectarse o llegar a tiempo, como les dije, no solamente aplica para las entrevistas presenciales, sino que las virtuales. Conectarse o llegar con puntualidad genera una imagen profesional. Lo recomendable es llegar al menos unos 10-15 minutos antes, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque si se llega demasiado temprano, también podemos caer mal a los reclutadores. Número 3. Tener buena conexión a internet. Debemos revisar la conexión al menos una hora antes de la entrevista. Revisar que tengamos buen audio es súper importante. Cada minuto cuenta y tenemos que prever ciertos inconvenientes para no quedar descartados. Número 4. La vestimenta. Eso es algo que siempre nos estresamos por cómo tenemos que ir vestidos. ¿Qué me pongo camisa manga larga, me pongo la blusa sin tirantes, ay, ¿cómo tengo que ir vestido? Bueno, vamos a vestirnos para la ocasión de acuerdo a la empresa en la que nos estamos postulando y el cargo para que lo estamos haciendo. Entonces, tenemos una forma correcta y la forma incorrecta. No todas las empresas son del mismo estilo, por lo que no exigen el mismo nivel de formalidad. Dependiendo de la jerarquía del puesto, así nos vamos a vestir. Hay que tomar en cuenta si hay algún código de vestimenta, usar ropa con la que nosotros nos sintamos cómodos dentro de nuestro estilo y personalidad, elegir colores neutros y cuidar los detalles. En el caso de las chicas, usar un maquillaje que sea discreto. Recuerden que una buena imagen será determinante a la hora de que nos valoren como candidatos al puesto vacante. 5. Muestra tu entusiasmo. Piensa que la persona que te entrevista debe sentir que te interesa y te estimula el trabajo, así que muestra una actitud positiva y motivada a lo largo de toda la entrevista. Responde cada pregunta con honestidad y educación y escucha la oferta con entusiasmo. Por favor, escuchemos lo que nos están preguntando para seguidamente poder contestar. 6. Practicar las preguntas difíciles de contestar. Hay una serie de preguntas que nunca faltan en una entrevista de trabajo. Entonces, vamos a ver unas cuantas de las preguntas y como consejo, practíquenlas antes de ir a la entrevista porque son las preguntas que nunca faltan. Número 1. ¿Por qué cree que es la persona indicada para el puesto? 2. Mencione 3 debilidades y 3 fortalezas. ¿Qué éxitos laborales destacaría? ¿Cuál sería su puesto de trabajo ideal? ¿Dónde se ve en un plazo de 5 años? Esas son las preguntas que no fallan nunca, no faltan en una entrevista. Entonces, chicos, para que ustedes lo tomen en cuenta. Los reclutadores buscan personas de confianza con las cuales se pueda trabajar, por lo que si detectan un mentiroso, este será descartado rápidamente. Responde cada pregunta con honestidad, por favor no mientan. En caso de que debas hablar de experiencias negativas, di la verdad, pero haz hincapié en el aprendizaje que pudiste extraer de ellas. Esta es otra de las claves sobre cómo hacer una entrevista y salir impresionando al reclutador. Número 7. Mantén un diálogo y pregunta lo oportuno. Ten presente que una entrevista de trabajo es una instancia en la que dos personas intercambian información, así que aprende a escuchar las preguntas del entrevistador, sé preciso en las respuestas, recuerda hacer foco en tus fortalezas y no olvides realizar preguntas interesantes sobre el cargo. Por ejemplo, ¿qué funciones voy a realizar? ¿Con cuáles departamentos me voy a relacionar? ¿Qué beneficios me brinda la empresa? Entre muchas otras preguntas que ustedes quisieran saber y no se las han mencionado durante la entrevista. Cuida tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro
para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente, por lo que es un buen indicador del estado emocional de la persona. Entonces, es vital adoptar una postura erguida, evitar movimientos nerviosos con las manos y los pies, sonreír a los reclutadores pero sin excederse. Número 9. Utiliza correctamente el lenguaje. Es esencial evitar términos coloquiales y descorteses, ya que esos pueden dañar la propia imagen del profesional. El lenguaje debe ser completamente formal, pero no tanto como para marcar una distancia muy grande con el entrevistador. Es esencial evitar términos coloquiales, descorteses, porque esto daña la imagen de nosotros como profesionales. Habla de forma fluida, sin titubear o hacer pausas que generen la sensación de que necesitas pensar un poco tu discurso. Número 10. Agradece la oportunidad. Chicos, si a ustedes ya los llamaron para la entrevista de trabajo, eso es porque el currículum que ustedes enviaron fue bastante llamativo para el reclutador, puesto que le dieron la oportunidad de ir a la entrevista. Entonces, sin importar cómo te vaya en la entrevista, siempre, siempre es importante agradecer la oportunidad de ser entrevistado, de manera de generar una buena relación con los reclutadores y dar una buena impresión. Si no te eligen esta vez, pueden tenerte en cuenta para una próxima ocasión. Ahora, ¿qué va a pasar antes, durante y después de la entrevista? Bueno, antes de la entrevista, súper importante que se preparen, se informen acerca de la empresa que los está contratando, visiten su página web, redes sociales, traten de localizar cuáles son sus metas. Si conocen a alguien que trabaje o haya trabajado ahí, no deben consultarle. Prepárense para responder las preguntas relacionadas con el currículum. Lean atentamente la oferta de trabajo y piensa en cómo tu experiencia puede beneficiar al empleador potencial. Piensa en las preguntas que harás al entrevistador, tales como cuáles serán mis responsabilidades, cómo encaja este puesto en la estructura del departamento, qué beneficios brinda la empresa, quiénes son los clientes potenciales, cuál es la meta de la empresa, entre muchísimas otras. Durante la entrevista, no te olvides de sonreír, de sentarte recto, mantener los dos pies en el suelo, habla con claridad y confianza. Recuerden mantener el contacto visual a lo largo de la entrevista. Es muy importante que escuches lo que te están preguntando. Hay veces en las que comenzamos a responder con información completamente irrelevante. De ejemplos positivos sobre la experiencia de ustedes. Lo más común es que la entrevista termine con las preguntas que tú quieras formular. No pierdas esta oportunidad para demostrar que te interesa la empresa y que quieres conocer más detalles de la posición que podrías ocupar. Después de la entrevista, lo más común es que después de una entrevista nos pongamos a pensar en lo que ha ido bien y en lo que ha ido mal. Pero, ¿cómo podemos sacarle partido a esos pensamientos que dan vueltas en nuestra mente? Una buena opción es escribir los detalles de la entrevista y anotar los puntos en los que creemos que debemos mejorar y los puntos en los que consideramos que todo nos fue bien. Después de la entrevista, te recomendamos no desanimarte y no dejar de lado tus objetivos profesionales. Y para terminar, quiero mencionarles esta frase que me parece bastante interesante. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Entonces, chicos, eso es todo con respecto a los tips para una exitosa entrevista de trabajo y muchísimas gracias. La Universidad Fidelitas celebra sus 40 años marcando la pauta en educación superior de Costa Rica. 40 años formando profesionales que se adecuan al mercado laboral de una forma competitiva. La Fidelitas cuenta con dos de los campus más modernos del país, uno en San Pedro y otro en San Francisco de Heredia. Acompáñenme a realizar un recorrido virtual por estos increíbles campus.
El campus San Pedro es uno de los campus más grandes del país, conformado por 8 edificios y más de 1000 espacios de parqueo. Contamos con la acreditación por SINAES de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas de Computación, Administración de Negocios, Contaduría y Derecho. Edificio A. En el primer piso de este edificio se encuentran las áreas de matrícula de primer ingreso, además de las oficinas de procesos académicos y las cajas. En el segundo piso se pueden encontrar las oficinas de los directores de carrera, así como la rectoría universitaria. Edificio B. En este edificio están las oficinas de TI, donde se pueden solicitar el préstamo de computadoras y otros equipos audiovisuales. Además, en este edificio se encuentra la cámara de Gesell, que se utiliza para las prácticas de psicología. Edificio C. Acá se encuentra el auditorio, también la biblioteca y las salas de estudio tanto individuales como grupales, el laboratorio de mediciones de la carrera de Ingeniería Industrial, el laboratorio de Cisco y el área de tecnología educativa. Edificio D. Es un edificio de aulas donde se imparten cursos de diferentes carreras. Queda contiguo al Bosquecito, una de las zonas preferidas de recreación de los estudiantes. Cuenta con mesas para que el estudiante pueda tener una conexión total con la naturaleza. Edificio E. En el edificio E podrás encontrar las sodas donde podrás comprar diferentes comidas y el centro de fotocopiado. Edificio F. Es un edificio de 4 pisos de aulas donde se imparten cursos de diferentes carreras. De igual manera, el edificio G tiene varios pisos de aulas y alberga los laboratorios de química y física. STEM Center. Es un edificio de más de 2.000 metros cuadrados dotado de lo último en tecnología. Acá se encuentran la gran mayoría de laboratorios. Es un edificio dotado con los más avanzados dispositivos de enseñanza como realidad virtual y robótica. FIDE Park. Esta es una nueva zona de recreación de la universidad que cuenta con un mini anfiteatro, hamacas, mesas de picnic, canchas de fútbol y baloncesto. Sede Heredia. Ubicado en una de las principales zonas industriales del país, es un campus moderno de tan solo 7 años de existencia. Cuenta con las carreras de Administración de Negocios y Contaduría acreditada por SINAES. En el edificio A se encuentran las plataformas de admisiones y procesos académicos, así como las cajas, oficinas de directores de carrera, biblioteca, laboratorios de cómputo, oficinas de TI y el auditorio. Cuenta con 3 pisos de aulas completamente equipadas. Edificio B. En el primer piso encontramos los laboratorios de física y química y los laboratorios de ingeniería en civil, ingeniería eléctrica e ingeniería en telecomunicaciones. Además cuenta con varios pisos de aulas. En este mismo edificio podrás encontrar la zona de sodas, fotocopiadora y un chill zone, que es una increíble área de recreación con mesas de futbolín, ping pong, puff para descansar y una impresionante vista de Heredia y Alajuela. Por último, el edificio C es el más nuevo del campus. Posee un anfiteatro moderno y su último piso está dedicado al área de maestrías y posgrados. Ok, chicos, antes de despedirme, quiero recordarles que entre todos los que asistieron a esta charla esta noche van a quedar participando en diferentes premios de parte de la universidad, por ejemplo, esos parlantes, esas baterías portátiles para celular y también tenemos estos audífonos inalámbricos. Entonces, con el formulario que ustedes llenaron al principio, con eso vamos a sacar a los ganadores. Así que por favor, estén atentos a la llamada para que puedan venir a retirar el premio de los ganadores. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Hasta luego.